Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, destacó la necesidad de realizar cambios en la arquidiócesis, para actualizar su perspectiva y crear nuevos hábitos para cumplir con la misión de la Iglesia. Ello, explicó, a partir de programas que contribuyan a la comunión eclesial mediante el diseño de las líneas generales de gobierno, que den dirección a la labor pastoral, que permitan una mayor cercanía con los fieles. No se trata de romper con todo lo que ya se ha trabajado y que ha dado buenos frutos, pero sí de estar atentos para actualizar nuestra perspectiva y crear nuevos hábitos, según sean necesarios, para cumplir con la misión de la Iglesia, indicó en su mensaje denominado La necesidad de cambios en la Arquidiócesis de México. Resaltó que un celoso activismo por erigir nuevas estructuras solo conseguiría tener una Iglesia a nuestra medida, y no la Iglesia auténtica que sostiene y nutre la fe y la vida de la comunidad de discípulos de Cristo. Es decir, una renovación no significa entregarnos desenfrenadamente a levantar nuevas fachadas, sino a procurar que desaparezca, en la medida de lo posible, lo que es nuestro, para que aparezca mejor lo que es suyo, lo que es de Cristo, señaló. Se dijo convencido que nuestra sociedad vive un cambio de época y no una simple época de cambios. En un cambio de época, se transforma la manera en que el ser humano ve el mundo y se sitúa en él, con un conjunto determinado de ideas, valores, lenguajes y símbolos que configuran el pensamiento común en un lapso histórico, explicó. Precisó que constantemente aparecen nuevas necesidades de acuerdo al contexto en que está inmersa cada una de las personas que vive en este tiempo y que la velocidad de los modos de vivir es intensa y acelerada. Además, la dinámica familiar en que crecen los niños, adolescentes y jóvenes está en contraste con lo vivido por los adultos. Es en este contexto que la Iglesia que peregrina en la Ciudad de México necesita estar atenta a estos cambios y responder a los mismos asumiendo, especialmente con el testimonio, los valores cristianos que forman parte íntegra de nuestra identidad como Iglesia particular y como pueblo de Dios, particularmente hoy que los grandes referentes de la cultura y la vida cristiana están siendo cuestionados. Subrayó. Constantemente aparecen nuevas necesidades de acuerdo al contexto en que está inmersa cada una de las personas que vive en este tiempo y que la velocidad de los modos de vivir es intensa.